invito a que abramos la sección Yo Construyo, y cuando hablamos de remodelar el hogar y pensar en el hogar soñado, quizás una de las formas más fáciles de hacer una remodelación rápida y barata es a través de la pintura. Laura Cocinero, arquitecta del estudio 1 en 100. ¿Cómo estás, Laura? Muchas gracias por invitarme, Ana. Bienvenida a la audiencia a este segmento buenísimo. Me encanta que me hayas invitado, estoy muy contenta. Bueno, y nosotros también, porque remodelar a través de la pintura quizás es lo más barato. Lo podemos hacer con nuestras propias manos, pero más de uno, y yo soy de esas, cae en pintar todo de blanco. Claro, encontrás toda esta paleta de colores y que decís, sí, ¿qué hago? Viste, y digo, bueno, pinto de blanco y después meto color en alguna que otra cosa. Pero bueno, no, pero esa es una salida bien, muy fácil, claro. Bien. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que este es nuestro círculo cromático, ¿sí? Sí. Está dividido en los colores cálidos, que van de el amarillo hacia el rojo. Bien. Y de los colores fríos, del verde hacia los violetas. Bien. Y después tenemos esta parte del círculo que son los neutros. Los Bien. Neutros, que tienen los colores blancos, ¿sí? Toda esta parte de los blancos. Y todo lo que se asemeja, o más bien lo que está desaturado. Un color desaturado, Ana, son los colores que tienen mucho blanco, o mucho negro o mucho gris. Bien. En su composición de color. Entonces, irnos a esta gama de colores, combinamos con cualquier cosa que sea y va a quedar siempre bien. Viste que están de moda los colores como, bueno, yo digo están de moda, qué sé yo, como bien fuertes, pero a ver, yo no pintaría una pared quizás de un verde tan flúor. O sí, no bien, sé. Bueno, contame. ¿Cómo ese truco lo vamos a dejar para el final, bien, para que se queden viendo todo el segmento. Perfecto. Bueno, entonces, tenemos los colores neutros, ¿sí? Sí. Los colores neutros son, primero, los que están asociados con la tierra, con, o sea, es importante que cuando armemos un espacio, digamos, si vamos a elegir piso, techos, cortinas, pared, bien, y bueno, no sabemos con qué color quedarnos, nos vamos a esos colores. Vamos bien a estar en la zona segura, zona de confort, total. Y hoy en día se están usando muchísimo. Los neutros. Bien. Todos los neutros. Bien. Por eso vos lo estás viendo en cada una de las imágenes, claro, por ahí que te llaman la atención. Han aparecido las flores secas, por ejemplo. Sí, que sí, las sí, flores sí, secas tienen todos colores neutros. Sí. Los canastos se usan mucho, las texturas de ratán y todo eso. ¿Puede también ser que todo esto ha vuelto? Porque era muy, yo me acuerdo como de los 90, las revistas viejas. Tengo unas revistas súper viejas, bueno, en mi casa y era todo así. Sí. Sí, sí, y ahora sumado a otras cosas que han ido pasando. Bueno, es importante entender que estamos en un contexto y que el contexto nos está llevando cada vez más a estar en la pantalla, ¿no? Bien. Entonces, si estamos en la pantalla con colores, con toda esta cuestión que nos está como metiéndose en nuestra retina todo el tiempo, lo que queremos hacer es descansar. Bien. ¿Y con qué descansas? Con los no colores, que bien, le llaman. O los colores neutros, para mí son colores y son hermosos. Bien. Pero ahora, recién hablabas de en cualquier espacio, entonces un comedor, una cocina, una habitación, neutros, vienen bien. Cualquier color neutro, vamos a estar siempre lo seguro. Pero bueno, te aburre eso. ¿Cómo ¿Cómo hacemos para no aburrirnos? Exacto. Bueno, para no aburrirte, si querés estar dentro de lo seguro, tenés que sumar texturas, ¿sí? Ahí vamos viendo algunas imágenes que van a ver que tiene texturas con tejidos, texturas de cuero, texturas... ir sumando como ciertas cosas que ayuden a generar como al tacto otras sensaciones. De nuevo, lo opuesto al estar dentro de una pantalla. Bien. Empezar a tener otros... Eso es la tendencia ahora. Perfecto. ¿Sí? Entonces estamos lo veo mucho, por ejemplo, en los almohadones. ¿Viste que peluche? Antes se usaba como que tenían que ser todos los almohadones iguales y ahora no, tenemos peluche, lentejuela. Exactamente, de todo. Perfecto. De todo, todo lo que tenga que ver con nuestros sentidos, que en la pantalla, bien, que estamos tanto tiempo en la pantalla, no los podemos aprovechar. Bien. Entonces nos vamos a traer en nuestra casa todas esas cosas que no podemos encontrar en la pantalla. Bien. Claro. Esa es la que pasó recién, la imagen de recién, ese fondo como neutro de pared y al mismo tiempo con ese celeste, el contraste de los almohadones, del cuadro, es fantástico. Ahí va. Bueno, con respecto a los colores, si queremos elegir colores, lo importante es saber qué queremos transmitir con los colores. Claro. ¿Está? Entonces, según lo que nosotros querramos transmitir, sentir y también, bueno, ahí es donde vamos a optar por un lado o por el otro la paleta. Te hago una pregunta que nos llegó a nuestro Instagram, a ver, porque pusimos una etiqueta para que te preguntaran. Nos preguntaron que querían pintar de un color fuerte una pared de una habitación, pero no que se viera más chiquita. Bueno, ese es un truco que está muy bueno. Bien.
A ver, primero tenemos que tener en cuenta el ambiente donde vamos a estar, qué espacio tiene, qué cantidad de luz natural entra. No es lo mismo un ambiente al norte que un ambiente al sur, ¿está? Bien. Entonces, si tenemos un ambiente al norte, al oeste, que entra un sol muy fuerte, bien. Bueno, cualquier pared viene bien. Bien. Ahora, si tenemos un ambiente que está al sur, que no me entra la luz del sol, claro. La pared para ponerle el color fuerte es la pared de la misma ventana. Bien. ¿Por qué? Porque la luz va a ingresar, pero no va a estar reflejando en el color, sino bien. Que va a estar reflejando en las superficies blancas o claras que tengamos. Bien. Por ende, el espacio no se va a ver reducido. Detalle, bien. Esos son los, viste, que uno no los ve en una red. Sí, sí. Y que se ha vuelto muy, muy de moda, viste, pintar la pieza, la habitación, con una pared de un color distinto. No exactamente. Sé, cobra un protagonismo. Sí, hay que tener cuidado porque esto nos cansa mucho. Los colores fuertes es esto, no poder descansar la vista. Claro. ¿Está? Pero, por ejemplo, si optamos por los colores de la gama de los rojos o de los cálidos, estos colores van muy bien para la parte de dormitorios, la parte de comedores, cocinas, etcétera, porque nos acompañan, nos abren un poco el apetito, nos ponen activos. Bien. ¿Está? En cambio, la otra paleta de colores, que es la fría, van bien a los lugares donde tenemos que concentrarnos. A las oficinas, el home office que tiene que estar. Entonces, ahí vamos a poder aplicar estos colores más bien fríos, ¿sí? Perfecto. Entonces, según qué queremos sentir, qué queremos transmitir, es la combinación que vamos a hacer. Un consejo que yo les voy a dar, van a ser dos en realidad. Bien. Primero, va a ser, nunca nos quedemos con un lado de la paleta, ¿sí? Podemos ocupar los fríos. ¿Se puede mezclar? Porque, viste, cuando uno habla de maquillaje, claro. Qué sé yo, te dicen no, o cálidos o fríos, no mezcles. En decoración sí. Se puede, pero a ver, ¿cómo, Ana? ¿Cómo? Porque tenemos el recurso de los colores neutros. Bien. Los colores neutros también son cálidos y también son fríos. Ah, bien. Los colores cálidos de los neutros van a los beige y los colores fríos van a los grises. Bien. ¿Está? Entonces, si tenemos, por ejemplo, una pared azul, sí. La podemos combinar con un color neutro cálido, ¿sí? Un bien. Beige. Entonces va a ser un ambiente que va a estar en armonía, no va a ser frío, bien. Sobre todo si estamos hablando de la casa. Viste bien, que el gris, porque es otra de las preguntas que nos llegaron, ¿cómo utilizar el gris? Que yo digo, está muy de moda, no sé si está de moda, vos me dirás, ¿cómo usamos el gris? Porque es un color aburrido, claro. Muy apagado. Ningún color es aburrido. No es aburrido. Ningún ¿cómo color lo podemos es aburrido. Combinar para darle vida? Bueno, si estamos hablando de un neutro frío, nos vamos a los cálidos. ¿Sí? Bien. A los cálidos y ahí le ponemos un amarillo. Color. Amarillo, sí. Naranja, rojo, bien. ¿Está? Laura, te iba a consultar teniendo en cuenta lo que dijo Ana, de que está de moda el gris. ¿Hay colores de moda, por ejemplo, para una claro estación, sí. Por ejemplo, la primavera? ¿Qué bueno, color es recomendable sí. Ahora? Todo, a ver, si nosotros... a mí me gustan mucho los dormitorios. Uh-huh. Esta es mi forma de diseñar. Bien. Neutro. Entonces, cada bien. Cosa que diseño, muebles neutros, cortinas neutras, entonces al cubrecama, los almohadones y a todos los accesorios que yo pueda bien. Llegar a sumar, por temporada cambio de color. Perfecto. Entonces, porque uno no cambia la pintura de por temporada. Exactamente. Entonces, al dormitorio, en invierno, y viene una manta roja, claro. Viene una manta bordeaux, bien abrigadito, y en verano le ponemos los verdes, los turquesas, claro. Los azules. Entonces bien. Ahí refresca completamente. Y la base está completamente neutra. Perfecto. Entonces, si están pensando en pintar, yo les recomiendo, vamos con los colores clásicos bien. Y nos vamos en la decoración y en los accesorios a los colores fuertes. Perfecto. Entonces ahí si nos cansa, los cambiamos, no es problema. El color sí, sé que cada año se elige como el color del año, este año es el azul. Este año es el azul para Phantom. Bien. ¿Sí? Para Alba, por ejemplo, bien. Ha sido el jean grises que, bien. Mira, acá justamente lo tengo, ay, no sé si lo van a poder tomar, pero... Alba, últimamente los años, está sacando colores que son muy claros. Sí. Y ahora te voy a mostrar cuál ha sido el color del año para el 2021, porque ya está presentado. Ya se presentó, hace dos semanas apareció el color del año de Alba. No sé si el productor por ahí me lo puede poner, creo que anda en el número 3. Bien, perfecto. Bueno, el color del año ha sido el piedra esculpida. Piedra esculpida, ¿por qué? Es un color, este que están viendo ahí, bien. Es un color... como arcilla, un poco de rojo sí. Tiene, es un color cálido, pero y un color... Y ahí está combinado, mira, en aquel televisor lo veo con rosado y se ve divino, y acá con beige y también se ve lindo. Bueno, con todo se puede bien. Combinar, son colores sumamente muy, muy prácticos y que, o sea, lo puedes combinar con amarillos, con verdes, con rojos, van a quedar bien. Bien. Siempre, o sea,
Ese es el color del año, está buenísimo y tiene mucho de volver a las raíces, volver a la tierra, volver a esculpir la piedra. Por eso es este color el que se ha elegido en Alba, que la ha sacado hace 2 semanas. Otra consultita que nos llegó era el tema de los muebles. Uno puede cambiar la pintura, pero los muebles rara vez se cambian. Exactamente. Muebles muy oscuros nos decían que tenían. ¿Qué se recomienda en cuanto a las paredes para conservar estos muebles? Bueno, nos vamos de nuevo a los claros. Siempre los contrastes vienen bien. Así como contrastamos colores fríos con colores cálidos, claros con oscuros. Bien. O sea, sí tener en cuenta que un mueble oscuro, por ejemplo, si tenemos esta paleta de colores... Si tenemos esta paleta de colores, sí, va a ser una paleta de colores con muebles muy oscuros. Claro. Entonces, obviamente, tenemos que combinarlo con colores mucho más luminosos. Bien. ¿Sí? Cualquiera de estos colores puede ir muy bien y te cambia completamente. Ahora, si va a ser el rosadito, si va a ser el verdecito, y va a depender un poco de lo que vos querés transmitir con ese espacio. Perfecto. La última consultita, porque nos llegaron 4, al menos hasta lo que recién he leído, era rojo. Querían pintar una pared de rojo o una habitación de rojo. ¿Cómo hacen? ¿Cómo lo combinan? Aquí le voy a pedir al director, mira, ni que lo hubiese adivinado. Acá está. Bueno, esta es una pared... de roja, a ver, ahí la estoy viendo. Sí. Hay dos formas de elegir el color. Bien. Una es elegir el color pigmento puro, bien, que nos vamos a esta gama acá, el medio de los colores. Bien. Que estos son los colores más bien que yo los llamo como si fueran los plásticos. O sea, bien, si yo puedo poner un juguete del niño al lado de la pared, sí, y es el mismo color, y ese color no va. Bien, no va. No, ese color no va. Ah, ¿por qué? Porque nos asemeja a estas emociones tan fuertes. Claro. Son como... empieza a jugar el ojo mal. Claro, ¿está? Claro. Entonces, si lo desatura, o sea, si elegimos este color, no, pero si elegimos un color más desaturado a los grises, que viene por acá, por esta paleta acá, estos últimos 3 colores. O sea, más oscurito. Más oscuritos, todos estos últimos 3 colores, va a ir perfecto y ya le va a dar un toque mucho más cálido, de hogar, claro, más cálido, que no sea tanto una juguetería, porque no estamos en una juguetería en nuestra casa, ¿no? Y ahí imagino que va a tener que jugar mucho el tema de la luz, porque a lo mejor nos va a quedar un poco más oscuro. Siempre es importante en las casas tener luces cálidas. Entonces, siempre nos van a dar como un tono más cálido a cualquier color que elijamos ahí, siempre va a estar un poquito más cálido. Excepto en la cocina, que bueno, es un área de trabajo. Pero la luz también va a jugar un poco con esto. Pero siempre saturándolo vamos a estar en la zona segura, que el color va a tener mucho carácter y que no se va a ver como un color infantil, sino un color con onda. Bien. Te pregunto lo último que... yo al menos, seguro Facu tiene más preguntas. Hasta ahora hemos estado hablando de paredes, o al menos yo lo he hecho. ¿El cielo raso siempre tiene que ir blanco? O, por ejemplo, yo puedo decir, yo quiero pintar negro. ¿Se puede? Claro que sí. A mí me encanta pintar los cielos rasos de color. Me parece súper divertido. Generalmente es un ambiente que no tiene, no tiene mucha refracción de las luces. Entonces, no influye en la iluminación general que vamos a tener. Cuando nosotros hablamos de pintar paredes, tenemos que tener en cuenta que nos van a absorber la luz. O sea, sobre todo si son paredes de color fuerte. Bien. Nos van a absorber la luz o nos van a reflejar la luz. Generalmente las luminarias tienen una forma que iluminan para abajo y no para arriba. Entonces, lo que hagamos en el techo no nos roba iluminación. Porque dice que todos pintamos el techo blanco. Pero nadie sabe por qué lo pintamos así. Bueno, hay dos colores que te van a dar amplitud. Una es el blanco y la otra es el negro. El negro. Totalmente. Bien. Porque el negro refleja una profundidad. Nosotros de aquí para allá vemos negro. Claro. Sí, entonces es como más profundo el es espacio. Verdad. Si nosotros pintamos un techo negro, parece que fuera más... Es más, parece que no tuviera techo. Viste que uno lo piensa al contrario, pensaría como que es más achatado, es más achata, plana. No hay que pensar el de esa negro manera. Ajá. Otros colores sí nos pueden acercar un poco más, ¿sí? Si usamos un verde, usamos un azul, todos esos colores sí se nos van a venir un poco más encima. Entonces podríamos decir que la concepción del blanco ha ido quedando de generación en generación y no hemos consultado a un especialista. No, el blanco es infalible, infaltable. Bien. A mí me encantan los techos blancos siempre que pongo colores neutros en paredes, neutros cálidos, neutros fríos, ¿sí? Como para hacer un corte de color, hacer un corte de pintura y también a nosotros cuando estamos en obra nos ayuda a disimular mucho las imperfecciones. Bien. ¿Está? Perfecto. Entonces, blanco o algún color, pero tiene que estar bien estudiado el color. Bien. Ahí lo estudiaría bien según las proporciones del espacio, pero bueno, estamos a la
señora, señor que está en su casa, que quiere pintar, neutros. Nos vamos por los neutros, le pongamos el color a las cosas. Entonces, ahora sí, es que te digo lo último, pero se me siguen ocurriendo cosas. Quiero agrandar una habitación o dar sensación de amplitud. ¿Qué color o qué tono me recomendás? Colores claros, los siempre. Claros. Todo lo que son los off-white, que son esta parte de la paleta. Bien. Está. Estos vamos a andar perfecto. Y también los neutros que están desaturados al blanco. Y puedo combinar quizás, Laura, por ejemplo, un neutro así un amarillito. Sí. No, me da el término amarillo. Amarillito, sí. Un amarillito. Con algo, por ejemplo, más fuerte que le haga algún detalle, algo en alguna guarda. Por ejemplo, un amarillo más fuerte. Bueno, ¿o no? Nosotros pues tenemos amarillo y violeta. Me van a sacar todos los trucos hoy. Qué bien. Por favor. A ver, tenemos un equilibrio que hay que lograr, ¿sí? Un truco infaltable es el 60-30-10. Bien. 60% de colores claros. Bien. 30% de colores importantes. Por ejemplo, yo acá he traído algunos colores, pero un 30% podría estar armado de dos colores para un dormitorio infantil de niños. Bien. ¿Está? Y un 10% para el negro, un 10% para un color bien fuerte que realmente sea como el detalle que va a ir apostándose por todo. Laura, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero no las preguntas. Así es que te comprometemos, así como al aire, a que nos vuelvas a visitar y seguimos hablando un poquito de color, de luz y decoración, que digamos a todos nos encanta y en esta época que estamos un poquito más encerrados, seguro todos estamos un poco volcando nuestra creatividad a la casa. Bueno, muchísimas gracias, Ana Paula. Me encanta. Para buscarte en las redes, uno en 100. Unoen100.arc o Arquitectura y Diseño Interior, seguramente si son de acá de San Juan lo van a estar encontrando, así que me siguen ahí. También estamos en YouTube, que hay varios videos donde van a poder ver el tema de los colores, y así que ahí se van a sacar algunas dudas más. Perfecto, muchas gracias, Laura. Bueno, muchas gracias a ustedes. Laura.